De verdad, con un poco de nerviosismo, pero a la vez contenta porque la cuestión es participar. Así, sí, hacer deporte aunque no se gane. Lo importante es participar y darle realce a este día. Suerte, que gane. Ya, muchas gracias. Bueno, precisamente cada 10 de octubre de cada año, todos los cuerpos bomberos a nivel nacional hacen sus festividades y Puerto López tampoco no se podía quedar atrás. Se han hecho varias actividades. El día de ayer, desde el día 8, se hizo ya la presentación y exaltación de la reina del cuerpo de bomberos, una chica que es voluntaria aquí, que y así de esa manera también la chica 10 de octubre y el señorita deporte, quienes también son parte del cuerpo de bomberos de la institución. El día de ayer se estuvo haciendo ya la presentación y coronación. De igual manera, como usted podrá ver, el día de hoy se está realizando los juegos, encuentros deportivos, y esta noche será el pregón, que estará recorriendo varias calles de la ciudad. De igual manera, pues el día de mañana, miércoles 10 de octubre, el Día Nacional del Bombero, donde habrá pues desfile, también la sesión solemne conmemorativa a la fecha. De igual manera, en la noche estará un disco móvil amenizando lo que es la festividad. Esperamos que las autoridades también compartan esta fiesta, que es del Cuerpo Bombero y también de toda la colectividad de Puerto López. Bueno, actualmente hay 30 personas aquí y se siguen sumando. Hay personas que también están, vienen, otras que se integran y se van. De igual manera, todos los años se hace la convocatoria para que más bomberos integren en la Casaca Roja de Puerto López. Bueno, hay muchas. Aquí cuando empezamos recién a formar parte de la tropa, los ensayos, cada festividad, de igual manera los entrenamientos que se hacían en aquellas épocas y hasta ahora con cada uno de los aspirantes. Entonces tenemos muchos recuerdos de que cuando nos bautizaron, por ejemplo, a todos nos mojan, cada año se hace lo mismo. Y bueno, es una anécdota bonito porque hemos participado en algunos flagelos también cuando formamos parte del grupo. Ahora, bueno, estamos con un rango más alto y bueno, y eso, estamos un poco acá, como quien diría, descanso, pero de igual manera nosotros participamos porque somos bomberos voluntarios. Bueno, a todas las personas que nos están viendo a través del canal, que disfruten, que vean el desfile y también la sesión solemne, y también pues todos debemos también apoyar y aportar con un granito de arena en lo que es las presentaciones que se hacen acá por el Día del Bombero Nacional, que es el día de mañana.